Hola, Gaby. Hola. ¿Cómo estamos? Muy motivados, ¿eh? ¿Todo lindo? Sí, espectacular. Bueno, ¿qué ¿Vos? Se siente salir de tomar esa taza de café con medialuna y a 20 metros tener la lancha para salir a pescar? Una emoción gigante, además de salir a pescar con amigos. No tiene precio. Qué lindo. Sí. Bueno, vamos a ver si nos encontramos con las escamas doradas de esquina. Vamos a buscarlas, dale. Bueno, un gusto estar acá, como siempre, Gaby. Muchas gracias. Lo mismo digo y gracias por haber venido. Bueno, vamos a divertirnos. Vamos a pescar y ya invitamos a toda la gente de Tiempo de Pesca que venga a Arcoíris, que las puertas siempre están abiertas, ¿no? Por supuesto. Que nos avisen y nos vamos a divertir siempre juntos. Vamos a pescar. Dale. Dale. Buenísimo. La delantera del Barça completa. Escuchá. A ver. Pateo el córner, cabeceo, se va la pelota afuera, la busco. Se me lesiona un jugador, me voy, lo fricciono, saco el spray, no tengo más, le hago. Shh, y sale corriendo de vuelta, papá. ¿O no, Valentín? Bien, Valentín. Estamos hablando que estamos 7 y media de la mañana. 7 y media de la mañana. Esta noche, no. Imagínate cuando llegamos a la noche. Esta noche a cámara cerrada. ¿A cámara cerrada? A cámara cerrada esta noche. Bueno, acá, bueno, se fue con esto, me quedó. Bueno, me quedó un dúo. Me quedó un dúo. El ahijado. ¿Cuánto hace, tío? ¿Cuánto hace? Grande este, el padrillo. El vendedor de la zona de nuestra querida empresa Quiero SRL. Y como siempre decimos, el Edu, aparte de tener la relación comercial con nosotros, es nuestro amigo, ¿no? Sí, ¿eh? La verdad que sí. Así que bueno, lo invitamos a pescar para mostrar siempre alguna novedad de Quiero, creo yo. Y si no, porque me ha traído algún regalito o algo, entonces me lo quiere entregar ahí en el medio del río. Vos sabés que siempre alguna novedad hay y viene con sorpresa. Pablito, ¿cómo estamos? Oh, feliz. Feliz, ¿no? Mira. Acá estamos. No lo recoja más. Que a plena actividad, en la esquina. Haciendo bycasting, tirando contra las costas acá de él. ¿En qué zona estamos, Pel, acá? En la zona de Gauchito Gil. En la zona de Gauchito Gil. El Rancho Chapa y el Gauchito Gil. Sí, señor. Río abajo de esquina. Sí, señor. ¿A cuántos minutos más o menos? 35 minutos del pueblo. 35 minutos. Sí. Perfecto. ¡Bárbaro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué pasa? Mirá qué lindo que es. ¡Qué hermosura! ¡Qué pesca! Equipos muy livianos, tirando contra las costas del Paraná. Hay mucho. Hay mucho. Gaby. Sí, señor. Esquina, invitando una nueva temporada de Dorado. Sí, con el río como está y bajando como viene bajando, esto va a ser espectacular. Creo que no vamos a poder levantar tanto pescado. Resto físico para sostenerlo. Bueno, devolvemos este y seguimos pescando. Dale, vamos. El besito de Tiempo de Pesca, no te me olvides, tío, ¿eh? Pásame, me olvides. Por favor, ahí estamos. Vaya al agua. Espectacular. Qué era. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda, Acá salta otro, ¿eh? Ah, bueno, doblete entonces. ¿Cómo acá salta otro? Mirá. ¡Eso! Bueno, uno menos. El del Edu con señuelo se fue. Y acá estamos con Morena, ¿eh? Bueno. Vamos. Muy bien.
Bueno, otro que se suma. Vamos, estamos buscando los dorados que sabemos que están aquí en esquina, ¿eh? Hay una presencia de estos doraditos en las costas. Hay que ir tirándole bien, bien pegadito a las plantas, pegadito a las barrancas, a las corderas. Así que bueno, esquina promete y nosotros nos comprometemos a sacar dorados más grandes y los invitamos a todos ustedes a venir aquí a esquina con Cabaña Arcoiris. Vamos, besito, tiempo de pesca y al agua. Perfecto. Gaby, arrancamos con estos. Los doraditos están. Vamos por los dorados. Los papás. Vamos. Los papás de estos. Dale, vamos. Vamos con otro que se suma. Mirá qué dorado. Mirá qué hermosura. ¿Cómo está el tío Edu? Pilado, ¿eh? Va queriendo. Un espectáculo. Gaby, ¿cómo estamos? Felices. Felices, ¿no? Felices, sí. Felices y con los dorados de por medio. Vinimos a esto y lo estamos teniendo. Está buenísimo. Hoy optamos por esta pesca liviana que tanto nos gusta, ¿no, Gaby? Sí, estamos haciendo bycasting y pesca al golpe con carnada sobre la costa de Paraná, que de este lado está impecablemente linda el agua y del lado enfrente está un poquito más chocolate. Y los peces están acá. Y dorados como estos, usando estos equipos, nos dan una pelea, ¿eh? Sí, extraordinaria. Como la que nos está brindando en este momento. Acá, ¿qué pasa, Edu? Estamos disfrutando, Pablito. No, ¿no te gusta mucho pescar en esquina, no? No, para nada. Qué pesquero, ¿eh? Por Dios, completo. ¡Vamos! Bueno, Pablito, va queriendo, ¿eh? Va queriendo. Ya ahora sí le vamos poniendo un color más dorado a la nota aquí en la esquina. Está hermoso. Bueno, ¿y qué pesca sutil el bycasting? Aparte, sabiendo adecuar los elementos de pesca, los equipos, para este tamaño lo disfrutás a full. Por supuesto, besito de tiempo de pesca y se va al agua. Obvio. Chau, amigo. Dorado Esquina, que lo invita a todos los pescadores para pescar con señuelos, con carnada, en esta temporada 2013. Ahí está, que nos promete muchísimo, ¿eh? ¡Vamos todavía! Bueno, Edu, ¿tienen que venir a Esquina los amigos? Sí, sí, sí. Esquina siempre paga, siempre paga. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, a veces lo tiene servido, pero siempre paga. Y acá estamos disfrutando de nuestra vida. Y esperando a todos los pescadores, Gaby. Y sí. Esperemos que vengan pronto y que se diviertan como lo estamos haciendo nosotros. Vamos a ir, dale. Dale, adelante. Juan, ¿y te quedás? Sí, yo me quedo acá, preparo la comida, le hago el asadito. Ustedes vayan, saquen dos o tres doraditos. ¿Cuánto tenemos acá ahora? Dos, tres. Bueno, uno dedicado a mí. Listo, perfecto. Escuchame, ¿en cuánto venimos? 40 minutos, 45 minutos. ¿En 40, 45 minutos lo tenés listo? Sí, y tenemos todo servidito, ¿no? Silla, mesa, todo completo. Alguien tiene que trabajar, para eso me trajeron a mí. Listo, nos vemos en un rato. Ya se va a inventar, pará, ya se va a inventar el culo antiaéreo y lo de abajo lo vamos a cagar lo de arriba. Lo va a ver. Qué dorado. ¿Con carnada, Pablo? Sí, con carnada. Pero mirá lo que... ¡Oh, bueno! ¡Qué hermosura! ¡Viva Esquina, chamigo! Lo que es esta pesca, ¡qué bárbaro! Lo desafiante que es. Tenemos que ir leyendo el río. Tenemos que ir
tirándole entre medio los palos, en los desplayados, también en correderas, en distintas, en distintos. ¡Pero mirá qué dorado! ¡Mirá qué dorado! Oh, bueno, no, bueno. Con el de la cola, ¿eh? ¿Te vas a levantar la cola? Sí, sí. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. ¡Qué hermosura! Tenemos que insistirle, tenemos que buscar. Pero qué hermosura. Este tomó con morena, con un plomito de 10 gramos, usando equipos livianos. Tenemos la nueva línea de Fenwick Elitech de 10-20 libras con el reel Fluger President, nylon de 0.35 grilón. Y mirá, y tenemos estas maravillas. Amigos, esquina, en esta temporada, en esta temporada 2013, estamos en este mes de agosto, pescando al golpe con señuelos y con carnada, de distintos portes. Tenemos muchos dorados chicos para la diversión, dorados medianos, y tenemos dorados como estos que realmente son un espectáculo. Y recién el que se le fue a Gaby, una maravilla. Veníamos de una isla golpeando entre medio de palos, y bueno, ahí fue donde clavó uno hermoso Gaby, y cuando terminaba la corredera se hacía un desplayado, donde también suelen estar. Así que bueno, ahí le hicimos un tiro dentro del desplayado y picó este hermoso dorado. ¡Un hermoso dorado esquinense! Acá con Cabaña Arcoíris, pescando con Gaby y Juanito, que está haciendo... Calzón. Está haciendo el asado. Amigos, como siempre, y para nosotros es un lugar muy especial y que lo recomendamos, obviamente, como todos los otros y a todos los lugares que vamos a visitar. Pero Esquina está realmente presente en nuestro corazón siempre, porque tenemos muchos amigos, porque es un pesquero fantástico, histórico, muy reconocido a nivel nacional e internacional por todos los pescadores. Así que, gracias a Cabaña Arcoíris. Comuníquense con el teléfono que aparece al pie de la pantalla, que serán bien recibidos, bien atendidos, y harán todo lo posible para que, aparte de pasarla bien y gozar de todo este servicio que es maravilloso, tengan la oportunidad de tener estas respuestas. Gaby, ¿esto es Esquina? Sí, la alegría nos está embargando, ¿eh? Está buenísima esta situación. Se los contagiamos a todos los amigos de Tiempo de Pesca y los invitamos. Vengan cuando quieran, esto está espectacular. El beso de Tiempo de Pesca y al sí, agua. Sin falta, claro que sí. Y esto. Una alegría gigante. Esto, estas alegrías que nos da nuestro gran amigo, como siempre digo, uno de los protagonistas principales de nuestro programa, de nuestras emociones, de nuestras alegrías que compartimos, mi viejo, yo, los que componemos el programa Tiempo de Pesca, y con toda la gente que compartimos y que hacen posible esto, ¿eh? Así que, y el dorado, el protagonista, hace posible esto. ¡Gracias, Paraná! Muy lindo, muy lindo. Qué lindo. Bueno, Gaby, con respecto a Arco Iris, el amigo pescador que está viendo estas imágenes, que está viendo esta nota, cuando lo llama por teléfono usted y viene acá, ¿con qué se encuentra? Bueno, se encuentra con habitaciones cómodas, muy confortables, con un servicio agradable, cómodo, divertido. Sí, divertido, disculpame que te interrumpa, divertido, eso es... Sin duda, ¿no? Sí, sin duda, garantizado. Divertido, con la mejor predisposición de nuestra parte de hacerlos pasar bien, porque nosotros somos pescadores, disfrutamos de esto, amamos lo que hacemos, para nosotros de verdad no es un trabajo. Para mí personalmente es un placer salir con la gente al río, recorrerlo, intentar pescar, buscarle la vuelta. Cuando están fáciles todos somos Gardel, cuando está difícil hay que laburar, y lo laburamos pero con todo el amor. Creo que la gente que viene acá se va contenta, se vuelven, tenemos gente que vuelve muchas veces. Eso es muy entonces, importante. Por algo será, no creo que sean tan suicidas de querer venir a pasarla mal. Obviamente se divierten y la pasan bien. Y bueno, esa es nuestra... Pablito, ¿te puedo interrumpir? Sí. ¿A quién le tenés que dedicar ese dorado que se quedó allá? No, por favor. Juanito. Ahora sí. Juanito, porque es una parte fundamental del paquete. Sí, es casi tan importante como los pescados.
casi. Porque cuando vos dijiste ahí la parte divertida, a ver, sí, vos sos un tipo divertido, lo pasamos de 10 sí, y todo bárbaro. Sí. Pero aquel que tenemos haciendo los asados, es una ficha diferente. Es una ficha diferente. Sí, él juega otro juego. Y todo el mundo lo disfruta, todo el mundo. Le saca una sonrisa hasta los témpanos. Ni hablar, ¿eh? Fuera de broma, lo he visto hacer reír gente que no venía acá con ganas de divertirse. Se notaba que venían como de compromiso. Y bueno, se van con una sonrisa tatuada en la frente. Una cosa de loco. Yo creo que después de este dorado, podemos ir a ver qué hizo Juanito. A ver si ya está el asado hecho y para que nos cuente algún cuento o algo. ¿Te parece que necesitamos más diversión que esta? Mirá que lo mío es esto. Gracias, muchas gracias por recibirnos. Un placer como siempre. Cabaña Arcoíris nos recibe a nosotros y junto a nosotros los está invitando a todos ustedes para que vengan aquí, al sur de la provincia de Corrientes, a un pesquero fantástico que en esta temporada 2013, en este mes de agosto, septiembre, está prometiendo y promete muchísima pesca, principalmente con los tigres de Paraná, con el dorado. Verdad. Los esperamos, vengan cuando ustedes quieran. ¿Vamos como un asadito? Dale, vamos. Que Juanito seguro, creo que no lo ha quemado, ¿no? Porque es buen cocinero. No, sí, pero él tiene una especialidad, ¿eh? Él te lo saca negro de afuera y rojo de adentro. Bien, es dale. Porque hincha de Newell. Dale, vamos. Vamos. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué te dije yo? ¿40 minutos? Sí, pero lo que pasa es que estuvimos sacando un doradazo recién. Ah, bueno. Me parece muy bien. ¿Estamos perdonados o no? Sí, están perdonados. ¿Hiciste un lindo asadito? Sí, ya está. Mira que te lo dedicamos vos, dorado, Chuletas. Preséntame este momento, Este es el momento. El momento. Está el momento en el río, que la pasamos recién con ese dorado espectacular, y este momento compartí con los amigos. Gaby, sí, el servicio de Arcoíris obviamente incluye lo que es esto, que es la parada en la isla al mediodía, que es elegida por todos los pescadores también, sí, ¿no? Sí, claro. Además, en una jornada de pesca, hacer un break al mediodía, parar, comer tranquilos a la sombra, descansar, a veces compartir el espacio con algún mosquito, no es el caso de hoy, no hay nada. Pero es parte del folclore de la pesca de esquina. ¿Y las lanchas están totalmente equipadas con todo esto que traemos para la isla? Sí, es muy importante que la gente venga a pasar cómodo, no lo podemos hacer sentar en una tabla o en un tronco. Todo tiene su... la silleta, las mesas, los cubiertos... Esto no es lujo, pero es comodidad. Uno puede sentarse acá tranquilamente, no se va a caer, no se le va a romper nada, disfruta del momento del mediodía en la isla. Y después a la tarde arrancamos el resto de la jornada con la pancita llena y con muchas ganas de seguir pescando. Y después de haber mentido muchísimo, porque no, lo que se miente acá en la isla es abismal. No, acá no se miente. No, acá lo que tiene es que los peces crecen un montón. Crecen, ¿no? Sí. Tienen un desarrollo inusitado. Por ejemplo, el dorado, bueno, lo que pasa es que nosotros, porque lo filmamos, el dorado hace un rato ya está, ya tiene un límite. Pero vos imaginate que no lo hubiéramos filmado y no lo hubiéramos sacado foto. ¿Cuánto estaría pesando ya? ¿Arriba de 12, más o menos? Sí, entre 12 y 46 kilos. Porque aparte estamos con Juanito. Que te lo agranda caminando. Bueno, papi, esto realmente... mira cómo estoy. Estamos felices y pasando la vida. La isla es donde se achica el dorado que sacaste y se agranda el que perdiste. Los que perdiste son enormes. Qué buena definición. Qué buena definición, sí, me encanta. ¿Querés que te cuente un cuento, Pedro? Ahora. Ahora contemos uno cortito. ¿Cortito? ¿Uno cortito? Un islero. Un cuentito de la isla para hacer la digestión. Se encuentra un vago con un amigo y le dice: no sabés la calentura que tengo, el perro de casa me mordió todos los muebles. No te preocupás por eso. Yo tengo un gato que ya me comió dos departamentos. ¡Ja,
¿Sos bueno, Juaní? Completo. ¡Esa! Vamos a hacer el palo y la costa nosotros, ¿eh? ¿Lo levantamos, Juan? Sí. Vamos con otro que se suma. ¡Arriba! ¿Qué pasa, amigo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Tenemos que venir a Quina a pescar? Sí. Sí, más vale, hay que venir, ya. Ya hay que venir, están los dorados. ¿Besito el tiempo de pesca y al agua? Ahí está. Yo lo suelto. Vamos. Bonito. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos por otro, dale. Vamos por otro, vamos por otro. Dale, vamos. Bueno, Gaby, terminamos el día de pesca. Terminamos, sí. Viene mejorando muchísimo el río, con muchísimas perspectivas. Vimos dorados, sacamos dorados de distintos portes, así que bueno, invitamos a los pescadores. Es verdad. Estuvimos pescando en varios lugares, hicimos un recorrido grande por el río, vimos pescado en varios lugares, pescamos en varios lugares, estuvo bueno. La perspectiva es que si sigue bajando el río así, se va a encajonar más el pescado y lo vamos a encontrar casi en cualquier lado. Hoy todavía hay que trabajarlo, pero lo encontramos y lo disfrutamos. Con la gran crecida estuvo bastante parado el pique, o sea, estaba difícil encontrar el pescado y demás, pero ahora está mejorando muchísimo. Sí, se perdió, el pescado se metió dentro de la isla a comer y dentro de la isla no entran las lanchas. Entonces estaba mucho más difícil que ahora. Ahora empezó a ponerse lindo. Es todo un momento de transición en el que está buenísimo empezar a ver los pescados otra vez. Bueno, no, bueno. Así que Cabaña Arcoíris, obviamente, invitándolo a todos los amigos que están viendo el programa y bueno, que vengan a la esquina. Cuando ustedes quieran, las puertas de casa están abiertas y se van a sentir como en sus propias casas. Muchísimas gracias, ha sido un gustazo enorme disfrutar esto con ustedes y gracias como siempre. Para nosotros también, haber compartido con ustedes. Son más que amigos de la casa, ustedes vienen siempre, compartimos, pescamos, nos divertimos. Está buenísimo, esto para, como dije hace un rato, ni para vos ni para mí esto es un trabajo. Le ponemos toda la actitud, pero lo hacemos con amor. Gracias, Pela, y nos vemos hasta la próxima. Un placer y hasta siempre. Chau, chau. Chau, loco.